Lo hice por probar, me gustó mucho, me apasionó y descubrí un mundo que era el aire, que no lo conocía. Mi especialidad en la que mejores títulos he conseguido ha sido en el paramotor. A nivel internacional he conseguido ganar 3 campeonatos del mundo y 2 juegos aéreos de paramotor. Ahora mismo tengo el récord del mundo de altitud en paramotor y de distancia. Que son el de distancia lo hice en 2007, volando desde Jerez de la Frontera hasta la isla de Lanzarote. Un vuelo de 14 horas y media. Sobrevolé una montaña que se llama el Massenbrück, llegando a 7.800 metros de altitud. Ahora el objetivo para este año es intentar llegar a 8.000. Justo ahora estoy metido en el tema Pakistán, llevo 4 o 5 años yendo seguido con Sebastián Álvaro de Al Filo de lo Imposible. Y ahí se ha abierto un mundo nuevo a lo que es el descubrimiento de zonas cerca de las montañas grandes del planeta donde se puede volar. Y estoy muy centrado en eso. Es lo que más, ahora mismo, lo que más me tira, lo que es la aventura. Pero mi idea es llegar volando sin motor, lo más, bueno, al K2, a la segunda montaña más alta del planeta. Libertad, sensación de libertad. Está en el aire libre, naturaleza, la visión de la perspectiva que tienes, que es la del pájaro. Buscar los límites en el sentido de volar lo más lejos, lo más alto posible y lo más rápido también. Y yo me lo paso muy bien, volando y compitiendo.